Gracias, señora portavoz. Turno del Grupo Socialista. Muchísimas gracias, presidente, y agradecer también a la portavoz del Partido Popular que adelante mi intervención y así pues la podré hacer mucho más corta. Mire, ya debatimos en esta Cámara una proposición muy semejante a esta, que era sobre el embalse, lo decía el portavoz de Izquierda Unida, de Tanesi Río Seco, y nosotros vamos a mantener, ¿no?, como bien decía la portavoz del Partido Popular, la misma postura que en aquella ocasión, y por lo tanto vamos a votar en contra de esta proposición. Entendemos que es importante, que es muy importante, el desarrollo económico de una comarca, siempre y cuando las políticas que propicien el desarrollo de la misma no pongan en peligro, en este caso, la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. El embalse de los Afilorios, ubicado en Morcín, es propiedad, bien lo decía la portavoz del Partido Popular, de Confederación Hidrológica del Cantábrico, y su gestión corresponde al Ayuntamiento de Oviedo. Es la propia Confederación, no en el 2004, señora portavoz, sino en el 2015, quien en agosto del año pasado, ante una petición de los hosteleros y comerciantes de Morcín, decía que no autorizaría ningún uso lúdico en el embalse de los Afilorios hasta que no se conociera con detalle la propuesta. Es decir, la propia Confederación, tengo aquí el artículo en el que lo dice, Hidrológica del Cantábrico, es reacia a este tipo de usos en los embalses que son gestionados o que son de su propiedad. Por lo cual, a mí me sorprende grandemente que tanto Foro como el Partido Popular acepten o pidan insistentemente este tipo de usos en los embalses mientras no convenzan a su propia Confederación de que sería bueno. Nosotros no nos cabe la menor duda que seguramente sería bueno para el desarrollo económico de esa zona. Pero, como digo, entendemos que por encima del desarrollo económico está la defensa de la salud de los usuarios del agua de ese embalse, que además abastece a parte de los ciudadanos también de Oviedo. Y no es por casualidad que la Directiva Europea Marco sobre el agua hable de la defensa de la calidad del agua, que la defensa de la calidad del agua debe ser un objetivo prioritario de las políticas en esta materia. En el Plan Hidrológico Norte 2 de 1998, que hoy está derogado por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental de 2013, prohibía las actividades recreativas que puedan implicar el contacto intencionado, y lo estoy leyendo literalmente, o accidental con el agua, como baño o navegación recreativa, algo que el nuevo plan no entra en profundidad en lo mismo, toca tangencialmente, y, sin embargo, sí que hace una serie de prescripciones muy genéricas. Y el propio Real Decreto 399/2013, que aprueba el Plan Hidrológico, establece en su artículo 17 el orden de preferencia de estos usos. Y la prioridad en este decreto es el abastecimiento, como no puede ser de otra manera, de la población, ocupando los usos recreativos el sexto lugar, incluso por detrás de los usos ganaderos. Por lo tanto, cuando en esta misma Cámara se debatía hace muy pocos meses si sumarnos o no sumarnos a un pacto social del agua, pacto que, entre otros asuntos, contiene argumentos como, y digo textualmente, todos los bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica, forman parte del patrimonio natural de la colectividad, cuyo relevante valor ambiental, paisajístico, científico, social o cultural, las administraciones públicas tienen la obligación de preservar y proteger. Esto adquiere muchísima más relevancia cuando estamos hablando del consumo de agua por parte de los ciudadanos. Nosotros, por lo tanto, no vamos a quedarnos solo en debatir propuestas de contaminación sí o contaminación no, como estamos muy acostumbrados en esta Cámara, sino que vamos a actuar de acuerdo con con lo que pensamos y de acuerdo siempre en todos los mismos escenarios. Y mientras no se demuestre lo contrario, vamos a defender lo mismo, en este caso, que la propia Confederación Hidrográfica. Estamos abiertos, como no puede ser de otra manera, a que se presenten estudios que contradigan la postura, en este caso, del Grupo Socialista, que viene avalada por estudios de la Universidad de Oviedo, de no permitir, que dice que no se debe permitir cualquier tipo de actividad lúdico deportiva en este tipo de embalses. En todo caso, repito, si existen esos estudios que contradigan a los de la Universidad de Oviedo, que avalen que el permitir este tipo de actividades son perfectamente compatibles con el uso
el beber este agua es compatible con el uso lúdico deportivo del embalse, igual en este que en cualquier otro embalse de Asturias, no les quepa la menor duda que el Gobierno, igual que este grupo, cambiaremos de opinión y estaremos dispuestos a valorar otras opciones. Pero hoy por hoy nadie en esta Cámara presentó todavía ningún argumento científico que nos permita poder votar a favor de esta iniciativa. Muchísimas gracias.